Bueno, después de que Yoshi dejó un montón de cosas adentro, continuamos. Wow, qué bonito. Sí, güey, qué parote. Sí, pero con sin camino, güey. No había todo eso que ves acá, estaba aquí, güey. No, sí fue una madriza, güey. Yo había momentos en que prefería ir rodando por el río, que era más fácil, güey. O de agua pura. Sí, allá en las Angosturas. Y a mí la alforja fue adelantito de las Angosturas, en un cruce de río. Sí. No mames. Como si fueran en plano las chicas. No, mejor sí aquí porque todavía sí falta un trechito. ¿Qué karma estuviste pagando, David, ese día? No más. Aparte que veníamos con la angustia de que nos fuera a llover. ¿Te acuerdas? Estos sí son caminos para entrenar. ¿O no? Bueno, muchachos, después de unos 25 kilómetros, estamos llegando a las adjuntas. En La Mora. Ahora písale el freno, que si no, no vamos a acabar. Ajá, haz, 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 todo. Ahora sí, ya toca. Con cuidado. Suelta el freno. No, con las dos manos. Ajá. No nos siguieron que el mirador estaba cerrado, ¿sí? Pues esta vez no. Esa vez sí, ¿no? Es que según yo nos subimos con la bici. Sí. Bienvenidos a La Mora, muchachos. Por fin llegamos. 27 kilómetros y medio. Vamos al día, muy temprano. Vamos a empezar a pedalear. Un ascenso pesadísimo. Hay que empezar temprano para evitar el sol y el calor. Sí, con mis cositas aparte. Para bañarse según. ¿Y cuál? Él.
ah, es que no tengo caliente. Y yo, ah, para eso me mojé. Esa noche sí fue bien random porque dormimos en una bodega. Y sin nada, sin casa, nada, nada más ahí con el colchoncito. Qué raro. Vean esta subida. Once por ciento, 12. Vean eso inmenso. Doce kilómetros. Y llegamos. 5 y parece la muerte. Está bien pesado esto. Viene el puerto más difícil, la parte más pesada. Nada más la inclinación. Es una locura. Qué bárbara, Mary. Qué bárbara. Mira lo majestuoso que se ve. La sierra. Se escuchan deslaves al tiro. Primeros pinos a punto. Ya casi. Esta parte era la más difícil, la más técnica. Y el juego mental, ya que es la parte con mayores inclinaciones. Niveles hasta 20 grados de inclinación. ¿Quién ganó? ¿Quién llegó primero? ¿David? ¿Tú llegaste primero? Junto con Rubén llegamos juntos. Abrazados. Venían de la mano. Así, llegaremos juntos a este. Bueno, para ganarse el kit esencial, tienen que dar un beso. ¡Ah, no! Entre ustedes. Ahí va. Piensen rápido. Para que se lo lleven. Modelo de esta bici. 1, 2, 3. Venga, Rubén. Aspect. Ah, lo estás viendo. No, no, ¿dónde dice? Subida que más recordaba. Estaba súper difícil. Y que me gustó mucho esta parte. Esos árboles. La curvita. No sé, me gustó mucho. Pero bueno, el chiste es que acá arriba viene una subida como de 15 grados de inclinación. A 2 kilómetros ya de llegar a la desviación, con un ascenso total de casi 1600 metros. Pendientes de 9 hasta 17, 29 grados, 30 grados, 1415 acumulados, 2400 metros. Bajada por fin. Ya me remolcan. No, quiero agüita, güey. Sí. Por favor. Bueno. Por mililitros. Sí, no manches. Está motivada. Algo le hiciste. Estos pinches cacahuates traen algo. ¿Listo? Algo hizo que a él lo desmadre y ella le dio. Cada que se le acerca, aléjate y se vaya. Me hace que a ti te quitó toda la energía, güey. Ya déjame, Mary. Bueno, acercándonos a las 4 horas de pedaleo. 18 kilómetros casi, 1600 metros de ascenso, una locura.
una verdadera locura. Bueno, pues ya haciendo el descenso, ni idea dónde vamos. Ahora sí no tengo idea de dónde es la desviación. ¡Qué a gusto! La bajadita, fresco, pinos, chulada. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.